Disturbios en París por la manifestación contra las reformas de Macron. Grupos de manifestantes protagonizaron este jueves duros enfrentamientos con la policía durante una gran protesta en el final de una huelga de transportes y servicios públicos contra las políticas de austeridad del presidente francés, Emmanuel Macron. Es un círculo vicioso, no tenemos suficientes medios, no disponemos de cuidadores y enfermeros suficientes, ni dinero para reemplazarlos. Al final es el paciente el que lo tiene que pagar. Si no luchamos ahora habrá consecuencias para el futuro de nuestros hijos. Mis hijos me preocupan. Yo empecé joven y creo que tendré una jubilación, pero ¿y mis hijos? ¿Podrán jubilarse? No lo creo. En los enfrentamientos que discurrieron paralelamente a la manifestación, algunos encapuchados atacaron a pedradas a la policía, que replicó con cañones de agua y gases lacrimógenos. Las protestas, según los sindicatos, reunieron a cerca de 500.000 de franceses. En la manifestación de la Plaza de la Bastilla se han congregado funcionarios y ferroviarios bajo un mismo lema: salvar el servicio público. Emmanuel Macron había anunciado durante su campaña 120.000 nuevas vacantes en la administración que serán eliminadas en 5 años si él continúa en la presidencia. Yuan Zameta, D'Angelo a Paris pour Euronews.